Y como ya ve, pues me encuentro aquí en nuestra sala de entrevistas en esta mañana para conversar hoy, primero sobre el más importante concurso de la Unión de Periodistas de Cuba. Me refiero al 26 de julio en su edición de este año 2024 y también posteriormente sobre las actividades relacionadas con esta organización a propósito de su 61 aniversario. Me acompañan aquí en la sala Iramis Alonso Porro, directora de la revista Juventud Técnica y además presidenta del jurado de este concurso nacional de periodismo 26 de julio de este 2024, y Annel Martínez Horta, funcionario de la Unión de Periodistas de Cuba y quien atiende además el área de premios y concurso. Muy buenos días para ambos, sean bienvenidos a nuestra sala. Gracias por acompañarnos. Gracias, Yanela, por la invitación. Comenzamos con la dama, con el permiso de Annel. Iramis, este concurso, como todos sabemos, es de carácter anual y pueden presentar sus obras todos los periodistas miembros de la Unión de Periodistas de Cuba, de todo el país, pero además estudiantes en igualdad de condiciones. En su opinión, Iramis, ¿qué ha marcado la diferencia de ediciones anteriores? Bueno, mira, ha sido interesante en este concurso la participación de las provincias. Y el hecho de que la mayor parte de los trabajos premiados justamente proceden de las radios locales o de las televisoras provinciales de todo el país. Esto es una tendencia que ha ido creciendo en los últimos años, pero realmente ha sido apoteósico, sobre todo el tema de las radios, con trabajos muy interesantes, muy con la persona en el centro del relato que se está haciendo, sus problemáticas cotidianas. Y otro de los temas otro de los aspectos interesantes ha sido la participación de los jóvenes. O sea, ha habido, por supuesto, participación de los colegas de todo el país, pero ha habido entre los premiados personas muy jóvenes, periodistas del periódico Girón, de Cuba Debate, del Caimán Barbudo, de Alma Mater, que son personas que llevan poco tiempo en la profesión, pero ya tienen una obra muy importante. De aquí mismo el sistema informativo, Cristian Martínez, con su blog Buen Idioma. O sea, realmente es muy satisfactorio ver cómo hay un grupo de periodistas jóvenes que además están vinculados a equipos periodísticos que están en proceso de crecimiento. O sea, llama la atención equipos periodísticos como el del periódico Girón, por ejemplo, o como el propio equipo periodístico de Cuba Debate, o de la Casa de Editor Abril, a donde yo pertenezco, pero que realmente en el interior hay colectivos jóvenes que, por supuesto, en vínculo con las personas que tienen más experiencia, están participando de una manera muy activa en contar Cuba, en contar nuestra historia, nuestra cotidianidad. Y yo creo que eso es lo más relevante de este concurso y que traza un camino para lo que tenemos que hacer cada día, ¿no? Que es darle voz a nuestra gente en los medios. Y un periodismo que se acerque más a nuestra realidad, por ¿verdad? Supuesto, a las personas. Por supuesto. En la tarde de ayer, en la Casa de la Prensa, Iramis, es decir, en la Unión de la sede de la Unión de Periodistas de Cuba, se dieron a conocer a través de una videoconferencia todas las obras premiadas en sus diferentes categorías. Se puede percibir entonces el incremento, ya lo decía Iramis, de la participación de los periodistas que no residen aquí en la capital, es decir, en otras provincias, te referías ya a eso, y los jóvenes. En el caso de, por ejemplo, Cristian, en la edición del 22, veíamos, haciendo un recuento, que como estudiante ganó y ahora como profesional, qué bueno. Sí. Un mensaje, ¿cómo ve la salud de los periodistas jóvenes? Bueno, yo creo que tienen mucho entusiasmo, o sea, nosotros evidentemente es algo que se ha dicho, que es público, todavía en las redacciones no tenemos todas las personas que necesitamos, pero yo creo que hay un movimiento muy interesante con los jóvenes que están estudiando y que desde primer año se están vinculando con los medios. Eso puede ser más, eso puede desarrollarse mejor, pero realmente ya desde primer año esos muchachos están en las redacciones, viendo en la práctica lo que aprenden en la academia, vinculados ya no solo en una fase, digamos, experimental, sino pluriempleados dentro de los medios. Y ellos tienen herramientas importantes, las herramientas, por ejemplo, hipermediales, para el periodismo hipermedial, y también hay un proceso ahí de contacto permanente con las redacciones donde ellos aprenden y a la vez enseñan lo que aprenden en la universidad. Entonces, y como presidenta de este jurado y ya con la vasta experiencia, no es la primera vez que participa como jurado en este evento, en ediciones anteriores, transmitir entonces este mensaje, ya lo decía Iramis, que
a los jóvenes que se inician justamente en esta profesión y cuán importante es este premio que los incentive, ¿verdad? Gracias, Iramis. Seguimos juntos conversando. A propósito de este concurso, está también inmerso en la celebración, ya lo decía, del 61 aniversario de la Unión de Periodistas de Cuba. Nel Martínez, como funcionario de esta organización, atiende el área de premios y concursos. Muchísimas son las actividades, ¿verdad, Nel? A propósito de este nuevo aniversario, ¿puedes relatarnos algunas, las más importantes al menos? Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad de poder dirigirnos a la teleaudiencia y poder mostrar parte de las actividades, que son muchas, de celebración por el 61 cumpleaños de la Unión de Periodistas de Cuba. Permítame ponerme el... Sí, cómo no. Adelante usted. Bueno, los días 1 y 2 de julio pasado se celebró un seminario con los periodistas que van a cubrir las Olimpiadas de París 2024, que tuvo la peculiaridad de tener al embajador de ese país intercambiando con ellos. Realmente fue muy fructífero y pudieron empaparse de muchas cosas que realmente directamente pudieron conocer de la voz del embajador de Francia. También se reconoció el centenario de la fundación de las AIPS. Es la creación, o sea, es la organización que agrupa los periodistas deportivos, tanto de América como a nivel mundial. Y ayer en el Instituto Internacional de Periodismo se hizo un acto homenaje a este grupo de periodistas especializados en temas deportivos. Como explicaba mi colega Iramis, ayer el día 2 de julio también se desarrolló la información, o sea, se informó el resultado de los premiados del concurso 26 de julio. Bueno, realmente fue muy emotivo esta celebración, esta información. El día 9 de julio se va a celebrar la Facultad de Comunicación, la primera graduación de la Escuela de Periodismo de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de La Habana. Qué bien. Esto sería a las 10 de la mañana. El día 10 se va a realizar el encuentro, aquí estamos, de la delegación del Grupo Asesor. ¿Quién es el Grupo Asesor? Pues los jubilados que pertenecen a la sede de la Unión de Periodistas de Cuba. Esto es un grupo asesor que son muy entusiastas a pesar de tener muchos años y estar retirados, o jubilados porque no están retirados, porque realmente tienen muchas ideas y dinamizan mucho la vida de la organización. Ese mismo día, a las 2 de la tarde, se va a realizar un encuentro entre la UPEC y la Editorial de la Mujer en la sede de la Federación de Mujeres Cubanas. Muy importante este encuentro. Los días 11 y 12 de julio se realizará un homenaje en la ciudad de Matanzas y en Unión de Reyes por el 170 aniversario del natalicio del patriota Juan Gualberto Gómez, que reúne una serie de actividades en esos dos municipios. El día 12 de julio va a ser el acto central por el 170 aniversario del natalicio de Juan Gualberto Gómez en Sabanilla. Esto sería a partir de las 7 de la mañana. Y el propio 12 de julio se va a celebrar el acto central de ceremonia, donde se va a entregar los premios del concurso 26 de julio y será el acto central también por el aniversario 61 de la Unión de Periodistas de Cuba. Esto a grandes rasgos es el calendario de actividades que tiene la organización, que son muchas y que en todo el país se va a celebrar de manera simultánea. El próximo 15 de julio, reitero, es el cumpleaños de la UPEC. Yo los felicito a los dos. Muy rápido, Anel, antes que te vaya, a aprovechar que estás aquí, porque Anel, además de encargarse del área de premios y concursos, también es presidente de la Liga de Softball de la Prensa, donde agrupa a varios colegas de nuestro canal, periodistas que en su tiempo libre pues dejan la computadora, dejan la redacción, ¿verdad?, la oficina,
y la pasan muy bien jugando. ¿En qué momento está la liga? Ya casi ya al final, tengo entendido. Aceptada la emboscada. Sí, la liga en estos momentos, que forma parte de las actividades del 61 aniversario, se encuentra en la etapa de playoff. Casualmente aquí hay muchos camarógrafos y muchos compañeros del antiguo ICRT, hoy Instituto de Información y Comunicación Social, que forman parte de los equipos que agrupan el 21 torneo nacional provincial de softball para periodistas, que tiene la peculiaridad que se han incluido 5 mujeres en nuestra liga, y eso es una fortaleza que vamos a ir incrementando en la medida que vaya pasando el tiempo. Qué bien. Bueno, pues entonces, éxitos, que gane el mejor equipo en esta liga, y nosotros agradecemos una vez más a Irami Sanel por compartir esta mañana con todos nosotros, a pesar de su agenda muy ocupada, y reiteramos la felicitación a todos los premiados en esta edición del concurso 26 de julio y la Unión de Periodistas de Cuba en su nuevo aniversario. Seguimos.